Ya estamos aquí. Esto es precioso. Es increíble que exista un sitio como este. Placer sangriento. Bienvenida. ¿De verdad? ¿Lo has traído todo? ¿Qué te parece? Alguien del personal les acompañará. Gracias. Todos tenemos nuestras razones para venir a Saliran. En nuestra isla se hace ejercicio y se busca la liberación. Ahora quiero que todos ustedes se junten lo más posible para conocerse mejor. Porque una de nuestras primeras actividades será la de conocernos los unos a los otros, en pequeños grupos. Mi nombre es Blue. He nacido en Texas y participo en rodeos de vez en cuando. Por eso es por lo que ahora estoy en California. Yo soy Phyllis, diseñadora de modas. Estoy aquí en busca de nuevas emociones. Mi nombre es Lola. Soy estudiante universitaria y vivo con mis padres. Yo soy Shannon y he venido a conocer gente nueva. Mi nombre es Morris y estoy aquí combinando los negocios con el placer. Yo soy Denise y he venido a divertirme. Mi nombre es George y solo quiero pasarlo bien. Mi nombre es Andrew y soy ingeniero. Mi nombre es Allison y soy enfermera. Esta es una sesión de encuentro. Su objetivo es liberar las mentes, relajar el cuerpo y ayudar a comunicarnos entre nosotros. Soy el doctor Philip Stevens y seré vuestro anfitrión este fin de semana. Yo espero obtener de este encuentro la liberación de vuestros cuerpos y vuestros sentidos. Espero obtener ambas cosas. Allison, hace un rato dijiste que querías olvidar algo. ¿Qué quieres olvidar?
Yo acabo de romper mi compromiso de matrimonio. Eso es lo que quiero olvidar. Verás, yo sé que no habría resultado, así que hice lo correcto. Es solo que... el problema conmigo es que... cada vez que me enamoro de un hombre y... cuando ya formalizo el compromiso, ya que la relación ha llegado a ser buena y comprendo que amo a ese hombre, cuando yo me meto, le odio. Y eso no es justo, porque cuando yo empiezo esa relación, creo que voy a llegar hasta el final. Pero lo único que hago es huir. ¿Y cómo reaccionan ellos? ¿Qué hacen? Se enfadan y yo también me enfado. ¿Tú te enfadas? Claro que me enfado. Me pongo tan furiosa que quiero matar a alguien. Andrew, tú mencionas que tienes 49 años, ¿verdad? Y sí. Que nunca te has casado. No, yo nunca me he casado. Sí, ¿tu madre vive? ¿Y tú vives con ella? Mi madre vive, pero yo no vivo con ella. ¿La razón de por qué nunca te has casado podría ser ella? No lo creo. ¿Entonces tú no crees estar influido por tu madre? No. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? Tú lo tienes... Momento, hombre. Todo lo que yo quiero saber es por qué él no se lleva bien con las mujeres. Y si eso puede tener algo que ver con su madre. Ya sabes, quiero saber pues si le influye. Ella es una mujer y odia a las otras mujeres. Espera un momento. Eso que estás diciendo, eso que has dicho, no es verdad. Pero tú... No es verdad. ¿Cómo podemos saber qué es lo que sientes, Lola? ¿Puedo hacerte una pregunta personal? ¿Eres virgen? No estoy casada. La pregunta no es justa. ¿Por qué? ¿Crees que es maravilloso eso de ser virgen? No, yo no quiero ser virgen. ¿Es algo de lo que te avergüenzas? Bueno, no lo creo así. Yo vengo de una familia muy conservadora. Y eso es algo que debe hacerse adecuadamente. Yo no voy a ir por ahí a perder mi virginidad. Yo tengo un sueño. ¿Y qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que sueño? Sí. Bueno, eso a ti no podría decírtelo. ¿Por qué no? Porque solo a la persona que... yo elija para compartir esa experiencia. Solo él. ¿Se encuentra él aquí? De los que están aquí, elegiría a Blue. Bueno, dejaremos que Lola y Blue lo discutan en privado. Apagad las luces, por favor. Para aquellos de vosotros que aún se sientan inhibidos, tenemos una terapia llamada intimidad, en la cual todos pierden su propia identidad. Para fundirse la identidad del grupo. ¿De acuerdo? Pongámonos todos juntos. Aquí todo es posible. En esta terapia todos se tocan y se rozan los unos a los otros. Lo siento. Si alguien desea quitarse la ropa, puede hacerlo. Acariciad vuestros cuerpos, sin temores. Conoced la sensación del cuerpo de vuestra pareja en su totalidad. Oh, tienes la piel muy suave, Shannon. Ahora te tocaré yo a ti. Llevad la esencia de vuestro cuerpo al cuerpo de vuestra pareja. Doctor Stevens. Relájese. Eso está mejor. Respire. Ten cuidado, soy muy sensible. Llévala a mi oficina, Morris. Oh, mierda. Llévala a mi oficina. Tú no vas a tocarla, ¿me oyes? Tú no vas a tocarla. No importa lo que a ella le pase, no vas a tocarla. Hay una enfermera en la clínica que la atenderá. ¿Quieres llevarla allí? ¿Por qué no vas a tu propio zoológico? Te metes en una jaula y nos dejas tranquilos a todos. Voy a revisar los expedientes de todos los que están en esta habitación. Y voy a averiguar quién hizo esto.
¿Y ahora qué hacemos? Me mira, le interesa. ¿Vas a seguir adelante con esto? Es demasiado. ¿Cómo sabes que no fue Bruno el que le hizo eso a la rubia? Oh, vamos, no puede ser él, no es de esa clase. ¿Cómo puedes estar tan segura? Llámalo intuición. Oh. Yo soy demasiado lista para que nadie me engañe. Ya, yo he visto muchas chicas listas ingresar en el hospital. Está bien, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? De acuerdo, mamá. Te veré luego. Uy, buena suerte. Espero que sepa lo que se hace. Lo sabe, de eso no hay duda. Vamos a tomar una copa. Una ginebra con hielo, por favor. Lo mismo para mí. Dos ginebras con hielo. Hola, Morris. Hola. ¿Cómo está Denise? Más tranquila, le dieron un sedante. Dime una cosa, ¿quedará marcada? Cielos, no, es solo una herida superficial. Cicatrizará rápido. Hola, desconocida. ¿Sorprendida de verme? ¿Cómo me encontraste? Por $50 al día, cualquiera puede venir a esta isla. ¿Creías que ibas a poder esconderte de mí? Está claro que no. ¿Todo va bien? Sí, gracias, Morris. Oh, Bud, quiero presentarte a una amiga mía, Shannon Collingwood. Shannon, este es Bud Campbell, un amigo mío de Los Ángeles. Hola. Quiero hablar contigo en privado. Oye, ¿qué estás bebiendo? ¿Ah, Veo que no has tardado mucho en buscarte a otro tipo. Tú no eres de las que pierde el tiempo. Todos ellos son miembros del grupo y acabo de conocerlos. Pues bien amartelada que estabas con el negrito. Vale, si vas a empezar otra pelea... Perdóname. Siempre he dicho que las personas cambian cuando sí, toman una ocurre, copa. Cambian. Eso me gusta. ¿Te gustaría cambiar conmigo? Me encantaría. ¿Por qué no probamos? ¿Cómo estás? Nena, ¿cómo sigues tú? Oh, estoy mucho mejor, gracias. ¿Cómo sigue eso? Me duele un poco. ¿No te recetaron que tomaras un sedante? Sí, pero no lo tomé. ¿Y no crees que debes ser una buena chica y obedecer? No. Creo que me voy a quedar aquí, mi amor, contigo. Además, me encantan las fiestas. Sí, a mí también me gustan. ¿Qué quieres tomar? Oh, leche con ron. ¿Leche con ron? Oh, ¿quieres servir leche con ron? ¿Cuál es ese sueño tuyo? Es el que nos hablaste en el encuentro. No. Tú dijiste que no. Se lo contarías a nadie a no ser al hombre que tú eligieras. Y me has elegido a mí. Tengo un deseo oculto. Lo sé. Créeme que lo sé. Y yo sé cuál es. No es por ti, es por mí. Aún no puedo casarme. Ni contigo, ni con nadie. Pero es tan tonto. Tú dijiste que me lo dirías. Oh, no sé, es todo tan complicado. Yo sé lo que quiero, pero... necesito a alguien que me ayude a hacerlo. Yo sé que contado así es ridículo, pero... pero tiene que ser exactamente como en tu fantasía. Sí. Dímelo. ¿No te burlarás? Está bien. En mi ensueño... yo camino por el bosque en una noche oscura. Todo parece estar muy quieto. Llevo puesto un vestido largo blanco. Sí, Lola. Y un hombre se me acerca por detrás y me sorprende. Eres tú. Tú me coges y me atas las manos a la espalda. ¿Te guaseas? Shh.
Me atas las manos a la espalda. Entonces, lentamente me quitas la ropa. Pero no debes decir nada, ni una palabra, es muy importante. Lola, pero... Blue, si no lo haces como digo, puedes olvidarte de todo. Lo haré como quieres. Lo haré. Sí. Tú me dejarás gritar todo lo que quiera y luchar. Contra ti. Y al final tú ganas. Y yo. Tú no te preocupes. Hace 5 minutos que estoy imaginando cómo será. ¿De verdad? ¿Lo harás tal como te he dicho? Descuida. Pero cuando ya estés desnuda... Sí. Haremos el resto a mi manera. Está bien. Brindemos por eso. Oh, ¡magnífico! Blue, ¿quieres hacer que me sirvan otra copa? ¿Qué bebes? Un vodka. ¿Un vodka? Te vi muy interesado en la conversación. Los dos lo estábamos. ¿De qué hablabais? Ella te lo dirá, díselo. Dímelo tú. Díselo. Estábamos hablando de lo importante ¿de que es. Hablábamos de las carreras de caballos y de lo importante que es ganar, ya sabes. Sí. Esa es una sensación única. Tú no eres mi dueño. Por favor, déjame en paz. Está bien, nena. Ya te he aguantado demasiado. Yo sabía lo que eras cuando te conocí. Sabía que solo servías para meterte en la cama. Oh, Bud, basta. Ya es suficiente. ¡Claro que es suficiente! Estoy harto de ti, así que voy a poner fin a todo esto antes de que haya empezado, ¿lo entiendes? Ya puedes olvidarte de tu negro y de todos los demás, porque, nena, tú te vas a casar conmigo. ¡Me estás haciendo daño! Oiga, amigo, ¿qué diablos hace? Lo siento, Allison. Lo siento. ¿Ves lo que estás haciéndome? Dame un poco de tiempo para que me calme. Y mañana iré a verte y hablaremos de esto con un poco más de tranquilidad. ¿De acuerdo? No me gusta meterme en los asuntos de los demás, pero ese tipo necesita una lección. Y me encantaría dársela. Buenas noches a todos. Un poco más tarde, un miembro de nuestro personal os enseñará a ejecutar la famosa danza del vientre. Pero primero, ella os dará un pequeño ejemplo de lo que sabe hacer. Esta es... Yada. Vamos, Blue, vamos, será divertido. ¿Estáis preparados? Yo no sé bailar esa clase de danza. ¿Estáis listos? Venga, no seas tonto, vamos. Muy bien, vamos a ir juntos en un viaje hasta la luna. ¡Precioso, George! Hola, amigos, más movimiento. Esto es divertido. Sí, muy bien. Sí que lo es. ¡Vamos, yo vamos, creo vamos! Que las cosas nuevas son divertidas. Nunca había visto nada como esto. Yo tampoco. ¿Por qué no lo intentas, George? ¿Intentar? Tienes que ser más audaz.
Sí. De acuerdo. ¿Por qué no me tocas? Sí. Vamos, anda, venga, inténtalo. Muevan esas caderas. George. Eso es, vamos todos a bailar. Muévanse, muévanse. Vamos, George, bésame. ¿Tú quieres? Sí. Está bien. Bésame, George. Está bien. Bésame. Está bien. ¿Preparados? Deme una copa. ¿No quieres? Vamos a bailar, anda. Olvide la copa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Lo siento. Vamos a bailar. No. Esto no es para mí. Anímate. Bailemos. Bailaré yo. Solo para ti. El vestido. Lo siento, de verdad que lo siento. ¿Sabes tú lo que me costó este vestido? Te compraré otro. No puedes, es un modelo. Pues haremos que lo copien. Lo lamento. Olvídalo. No es tan importante. Oye, ¿por qué no llevas tus copas a mi cuarto y nos las tomamos allí? ¿Quieres? Buena idea. Está bien, Andrew, te esperaré. De acuerdo. Divertido, ¿verdad? Ya lo creo. Es toda una danza. Sí. Veo que estás más animado. Mucho más. ¿Qué te parece si tú y yo vamos a dar un pequeño paseo? ¿Y a ti qué te parece si vamos hasta mi cabaña? Oh, encantada. Cuando tú quieras. Ahora mismo. Pónganos unas copas. Olvídalo. Lo siento, creí que me habías oído llegar. Pues no te oí. Pero ya que estás aquí, ayúdame con este maldito vestido. No puedo quitármelo. Me estoy volviendo loca. ¿Quieres ayudarme? Oh, sí, claro. Déjame ver.
¡Date prisa! Vamos a ver... ¡Oh! La cremallera está atascada. Ya me había dado cuenta de eso. Hay algo que quiero decirte y espero que no te vayas a escandalizar. Andrew, nada de lo que tú puedes decirme en este momento me escandalizará más ni me pondrá más furiosa de lo que me tiene esta cremallera. Está atascada por la parte de adentro. Magnífico. Andrew, ¿pero qué haces? Mira, desde el momento en que te vi en la sesión de encuentros, he deseado ver cómo te quitas la ropa. ¿Quieres que me quite la ropa? Sí, he tocado tu precioso cuerpo y ahora quiero verlo desnudo. ¿Cómo te atreves? Soy una chica judía muy decente. Mi hermano es rabino. No es el cuerpo de tu hermano el que quiero ver, es el tuyo. Si no, ¿por qué me dejaste tocar tu cuerpo en el grupo? Era diferente, era para liberarnos. Esto es para lo mismo. Creí que yo te gustaba. Pues claro, claro que me gustas, Andrew. El primer día me pareciste una especie de genio. No lo comprendes, Phyllis. Te necesito desesperadamente. Bien. Tú me gustas, Andrew. Me gustas mucho. Creo que nuestras relaciones pueden ser muy esenciales. ¿Muy esenciales? Ya te dije que tú me recuerdas a alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Alguien a quien yo quise mucho. Te pareces a ella, hablas como ella y hasta tus pechos son como los de ella. ¿Qué haces, Andrew? ¿Qué haces? Oh, lo siento. ¿Dijiste esencial, Andrew? Sí. ¿Cómo sería de esencial? ¿Bastante esencial como para unas relaciones largas? Todo el tiempo que quieras. ¿Para toda la vida? ¿Para toda la vida? Eso es mucho tiempo. Sí, sí. ¿Nos casaremos? ¿Casarnos? Esa sería una relación bastante esencial. Está bien, nos casaremos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el momento que tú quieras. ¿El lunes? El lunes, pasado mañana. Está bien, que sea el lunes. ¡Oh, Andrew! ¿Dónde está el dormitorio? ¡Vamos allá! ¿El dormitorio? Hay alguien ahí. ¿Qué? Yo no veo a nadie. Debemos tener cuidado. No. Será mejor que te vayas. ¿Pero por qué? Creo que es lo más correcto. No, espera. Será mejor que me quede contigo, por si acaso. No quiero que nadie sepa que has venido a mi dormitorio. Oh, Andrew, te digo que es lo mejor. Pues yo no lo creo. Tienes que esperar hasta el lunes. Oh, ¡el lunes, Andrew! ¡El lunes, Andrew! Phyllis, por favor, escúchame. ¿El lunes? ¡Lola! Dame eso. ¡Vamos, sal de ahí! ¿No te da miedo estar aquí en la oscuridad estando ese maníaco suelto? ¿Por qué voy a tener miedo? Tú me protegerías, ¿no es así? ¿Lo harías? ¿Me protegerías? Oh, sí, sí. Oye, ¿en qué estás pensando? Esa chica que mordieron, quienquiera que lo hizo debe estar un poco loco. Y en este mismo momento ese loco puede estar acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Oh, vamos, Blue, eso no tiene gracia. ¿Crees sentirte a salvo conmigo? Sí. ¿Cómo sabes que no soy yo? ¿Por qué? No lo sabes, estaba a oscuras. Pudo ser cualquiera, ¿por qué no yo?
Si emites un solo sonido, uno solo, te mataré. Túmbate. Ya me has oído, túmbate. Verás de lo que soy capaz. Lu, ¡basta! ¡Esto no es gracioso! Si no es gracioso, ¿por qué te ríes? Soy el fantasma de las cosquillas. Ataco a las mujeres y las mato de risa. No, no. Vamos. ¡Arriba! Me tienes loco, nena. ¿De verdad? ¿Sabes una cosa? Creo que con todo esto te he excitado. ¡Oh! ¡Quieta! Blue es el hombre más sexy que he conocido. ¿No crees que su sonrisa es ideal? Creo que es estupendo. Según parece, has tenido una noche muy interesante. Ah, nosotros no lo hicimos. Lo que yo quise decir es que habíais pasado una noche muy agradable. Oh, lo haremos mañana por la noche. Lo van a hacer mañana por la noche. Oh. ¿Qué estás haciendo? Lo aprenderás cuando seas mayor. ¡Oh! ¡Un hombre! ¿Qué pasa? Alguien nos está mirando desde fuera. ¡Un hombre! Pues dile que entre. No bromees. Shannon. ¿Crees que tenía malas intenciones? No. Debe ser solo un mirón dándose gusto. Pero esa gente es peligrosa. Su imaginación trabaja demasiado deprisa. Me dan miedo. Pero se conforman con bien poco. Espero que se haya quedado satisfecho. Vamos. Si dejáis de jugar a Alfred Hitchcock, podré dormir a gusto. ¿Amigos? Amigos, esto es demasiado bello para que yo siga enfadada contigo. Estoy buscando las cuevas. ¿Quieres venir? Claro, allí están. Sígueme. Lover after lover, now she's running.
Aquí hay una antorcha. Mira, pues es un detalle. Estas cuevas son una de las atracciones de la isla. Sí, son preciosas. Allison, lamento mucho lo de anoche. No tienes que disculparte, Van. Solo tienes que aceptar las cosas como son. Las aceptaré. ¿Vamos a ver cómo son más adentro? Uf, este lugar me da escalofríos. Sí, es un poco tenebroso. Dicen que hay inscripciones en las paredes, pero no las veo. Esto parece uno de esos lugares que uno ve en las películas, donde siempre se encuentra un cadáver. Sí, pero no hay ningún cadáver por aquí. Eso espero. ¡Mira eso! ¡Son murciélagos! ¡Salgamos de aquí! ¿Sabes? Que casi exploto cuando supe dónde estabas. Esta es la clase de lugar donde las mujeres frustradas acuden en busca de amores. No podía imaginarme para qué habías venido, a no ser que quisieras conocer a alguien. Ya podrás suponerte cómo empezó a trabajar mi imaginación. Oh, sí, puedo imaginármelo. ¿A qué viniste aquí? Pero aún no lo comprendes. Era de tus celos de lo que yo estaba huyendo, Van. Cariño, eso lo comprendo. Pero ¿y mis sentimientos? Al llegar a tu apartamento me encuentro con que tú no estás y con esa nota diciendo que nuestro compromiso está roto. Lo sé, lo siento. Es solo que no sabía cómo decírtelo. Me sentí como un idiota. Luego fui al hospital donde trabajas y pregunté a todo el mundo por tu paradero. Me hiciste quedar como un estúpido. Por favor, Bad, no empieces otra discusión. Lo siento. Regresemos. Vuelve tú. Yo me quedaré aquí un rato sola. Por favor, Bad. ¿Estás segura de que no quieres volver conmigo? No. ¿Qué estás haciendo aquí?
lo siento. No importa. Vamos. ¿Quieres sentarte? Está bien, lo haré, gracias. Siéntate. Está bien. ¿Qué haces aquí? ¿A qué has venido? Estaba caminando un poco para hacer ejercicio cuando te vi. Y aquí estoy. ¿Quién era el tipo que estaba contigo en la playa? Se llamaba. Es un amigo mío. ¿Por qué? Bueno, porque no creo que esté bien que te dejara aquí sola. Él volverá después. Le estoy esperando. Bien, entonces me quedaré contigo hasta que vuelva. ¿De acuerdo? Tú no tienes por qué hacer eso. Espera un momento, Allison. Anoche me prometiste que hoy hablaríamos. ¡No! Oh, Phyllis. Me temo que he hecho el idiota. Me he comportado como un verdadero tonto, lo siento. Soy yo la que fui una idiota. ¿Por qué dices eso? Eso de hablar de matrimonio. A mí no me importó. Bueno. Mira, Andrew, tengo que confesarte algo. ¿El qué? No querrás casarte conmigo cuando te lo diga. ¿Por qué no? Porque soy una farsante y una mentirosa, por eso. No soy diseñadora de modas. Solo soy una simple vendedora. Mira, a mí no me importa lo que seas ni lo que ganes. Yo gano lo suficiente. Andrew. Tú eres un buen hombre, ¿sabes? Oh. Andrew, ¿puedo usar tu bronceador? Sí. Oh, Andrew, ¿me ayudas, por favor? No puedo hacerlo yo sola. Me gustan tus manos. ¿De veras? ¿Eh? Eso está bien. Andrew. ¿Mm? ¿No íbamos a ir a esos ejercicios? ¿Ejercicios? Ah, oh, claro. Oh. George, ¿puedo decirte algo? Tú eres como una caldera a presión. Creo que si te tranquilizaras un poco, las cosas te irían mejor. Algunas veces me asustas. Este ejercicio tiene un propósito. Os enseña a confiar en el compañero que os dirige. Y también os enseña a sentir lo que está a vuestro alrededor sin necesidad de verlo. Nadie debe hablar. Por favor. ¡Es hora de cambiar de pareja! Andrew, ¿dónde está el fuego? No debemos hablar. ¿A dónde me llevas? Lejos de todos los demás. ¿De verdad? Eso me encanta. ¡No habléis! Tratad de sentir todo lo que encontréis por medio del olfato, el tacto o el sonido. Confiad por completo en vuestra pareja. Tened confianza. Muy, muy tierno, muy sexy. Bad, ¿qué haces aquí? Apuesto a que estás sorprendida. Mira, Bad, si vas a empezar otra pelea... Allison, mira, siento mucho haberte causado este problema. No fue mi intención. ¿Quién es este? ¿Un monstruo de feria? Pero, Bad... Yo podía comprender lo de ese negro. Pero esto es demasiado. ¿Desde cuándo te gustan tipos así? Escuche usted, yo creo que no nos han presentado. Mi nombre es George. Vamos, Allison, quiero hablar... Bad, eres insoportable. He dicho que quiero hablar contigo. Creo que no debe hacer eso. Escuche, tarado. Se lo voy a decir una sola vez, alto y claro. Lárguese, ¿lo entiende? Porque si no... ¿Qué? Deseaba que intentara algo como esto, amiguito. Yeah.
Andrew, dime, ¿cuáles son tus intenciones? Me has hecho recorrer más de la mitad de la isla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha metido una piedra en el zapato! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde diablos estará? ¡Andrew! ¿Dónde estará ese zapato? ¡Andrew! ¡Andrew! Andrew, ¿dónde estás? ¡Tonto! Oh, espero que sepas a dónde vamos. Oh, Andrew. Toma, 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 toma. Amor, ya basta. A ti te gusta tenerme de rodillas. ¿Por qué va a gustarme tenerte de rodillas? Andrew. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me has traído? Oh, Andrew, eres increíble. ¿Está bien? Donde quiera que estemos, confío en ti. Andrew, ya estoy cansada de tener los ojos vendados. ¿Qué te pasa? Bah, me has dado un susto de muerte. Lo siento. Cuando ese tipo me derribó, me sentí tan ridículo que... intenté marchar de la isla y quise pedir una lancha, pero la radio no funciona. Así que tendrás que aguantarme un poco más. Está bien. Ya que tenemos que estar juntos, ¿quieres acompañarme a mi cabaña? Claro. Aún estoy asustada. Mañana nos diremos adiós. Y te prometo que no volveré a llamarte. Voy a empezar a comportarme como un ser humano. ¿De acuerdo? Pero si quieres verme o me necesitas, llámame y yo acudiré sin compromiso. Te lo prometo. ¿De verdad lo vas a intentar? Yo te quiero, Allison. Amigos. Amigos. Somos amigos desde hace mucho tiempo, ¿no crees? Mm-hmm.
vamos a arreglar esto. Solo un beso, Allison. Solo un beso. Está bien. Vamos. No se puede culpar a un tipo porque lo intente. No. Está bien, no insisto. Pero tienes que prometerme que irás conmigo al baile esta noche. Tal vez sí, tal vez no. Entonces, llevaré a Shannon. Ella me acompañará. No, no lo harás. Yo iré. Tal vez ella me dé algunas lecciones y podamos competir. Prefiero darte las lecciones yo. Muy bien, profe. Te veré luego. Bien, cariño. ¿Qué pasa? Pero... Hay un loco suelto. Oye, Allison, escucha, avisaré al doctor Steven y averiguaré qué es lo que pasa aquí, aunque tenga que llamar a la policía. No me dejes. Cierra la puerta y echa el cerrojo, ¿entendido? Y no la abras. Hola. ¿Por qué cierras la puerta? Ven. Mira, ¿qué ha pasado? Fíjate en esto. Mira, todo está hecho trizas, todo. ¿Quién pudo hacer una cosa así? No lo sé, pero hay un maníaco suelto en este lugar. Bad fue a avisar al doctor Stevens. Estoy seguro que cubra todo esto. De sano. ¿No ha quedado nada sugerente? No. Vamos, ayúdame a poner todo esto en orden. Ven aquí. Oh, no. Mira esto. Dios mío. La persona que ha hecho una cosa como esta está como una cabra. Es posible que lo puedan descubrir por los expedientes personales del doctor Stevens. Si me preguntas, yo creo que él es tan raro como todos los demás. ¿Sabes que me metió mano en aquella sesión de grupo? Sí, ya me di cuenta. Es muy raro. Tengo que admitirlo, pero la verdad es que no conozco a ningún psiquiatra que no lo sea. Para mí todos son sospechosos. Bueno, vamos a poner esto en orden antes de que llegue Shannon y se ponga histérica. Ya sabes cómo es. Está bien. Mira cómo está todo esto. Han abierto la puerta. Lo he oído. Vamos a ver. No quiero. Ven aquí, querida. ¿Por qué estáis tan asustadas? No creíamos que eras tú. Allison, no cerraste la puerta como te dije. Claro que la cerré.
¿Dónde estabas? Oh, me has asustado. Lo siento. Estaba acompañando a esos pobres diablos solitarios. Parece que esos hombres no han visto a una mujer en toda su vida. Odio tener que decirte esto, pero uno de esos pobres diablos solitarios es un maníaco. Todos son maníacos. Shannon, ¿quieres hablar en serio por una vez? Nuestra ropa. ¿Qué ha pasado? Todos los vestidos. Los tuyos también. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los han hecho pedazos. ¿Todos? Casi todos, Shannon. Mira, no es tan grave. Podremos reponerlos. Sí. Todo puede reponerse. Sí. ¿Por qué no te das una ducha? Te sentirás mejor. Está bien. Tal vez eso baje mi presión sanguínea. ¿Qué es lo que hace que me irrite? De todos modos, ¿quién diablos necesita ropa? Shannon, nunca dejas de sorprenderme. Allison, ¿dónde se ha metido Phyllis? No lo sé. No la he visto en todo el día. Y la verdad es que tampoco he visto a Andrew. Yo tampoco. Pero no debemos preocuparnos. Es muy capaz de cuidar de sí misma. Eso es lo que todos decimos. Pero con todas estas cosas que están ocurriendo, estoy deseando que termine el fin de semana. Yo no. Esto es lo que he esperado toda la vida. ¿Hablo? ¿Cómo van las cosas? Me reuniré con él esta noche a las 9 cerca de las cuevas. ¿Sabes que estás absolutamente loca? No. Hay un maníaco suelto en esta isla. Y aquí estás tú lista para irte al bosque a ser desvirgada. Estás loca. Por otra parte, Shannon está ligando con todos los hombres. Ese debe ser Bad. Tengo que irme. Adelante. Hola, cariño. Hola. Estás preciosa. Gracias. Lola, ¿no quieres venir con nosotros? No, Blue no tardará en venir. Está bien, que te diviertas. No sabía que tuvieras compañía. Shannon lo pasaría muy bien con todo un equipo de fútbol. Tonto. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Estás lista? No, tengo que vestirme. Adelántate y me esperas allí. ¿Pero no quieres que vaya contigo? No, quiero que lo hagamos tal como acordamos. Ah, sí. Está bien. ¿Si insistes? Insisto. ¿No preferirías que lo hiciéramos aquí?
Blue. Está bien. Como quieras. ¿Quién era? Blue. Oh, ¿planeando una gran noche? Sí. ¿Tienes una cita? Claro. 6 hombres esperan disfrutar de mi cuerpo. Que te diviertas. ¿Tú también? Lo haré. Hace tiempo que lo espero. Oh, sí. Recuerda que la primera vez es siempre la mejor. Oh, y si quieres algo realmente salvaje, hazle esperar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Blue? Blue, ya estoy aquí. ¿Blue? Blue, ya estoy aquí. ¿Daño? No debes hablar. Empieza. Muy bien. ¿Estás segura? Blue, no hables. Por favor. Buenos días. Debió ser una gran noche. No estuvo mal. ¿Dónde están todos? No lo sé, pasé la noche con mis solitarios. ¿Philip no ha venido? No, ni Lola tampoco. Qué extraño. Lola no es de las que pasan fuera toda la noche. Presiento que algo malo está ocurriendo. Tal vez tengas razón. Ahora que lo pienso, ¿qué pasaría con aquella ninfómana que venía en el avión con nosotros? Ya sabes, Katy. ¿Qué más da? Para serte franca, me importa un bledo si todas han muerto. Eso significaría más hombres para mí. Anda, vamos a buscarlas. Está bien, de acuerdo, vamos. ¿Dónde sugieres que las busquemos? No lo sé, podemos ir cerca de las cuevas y mirar allí para empezar. Apuesto a que las encontramos durmiendo. Puede ser, vamos. Vamos. Blue.
Me he divertido mucho este fin de semana. A pesar de lo que me pasó. Sí, sabes que eres una gran deportista. Ninguna chica hubiera aguantado tanto como tú. Es que voy a ser artista de cine. Y en esa profesión una tiene que enfrentarse a muchas cosas sin dejar que nadie se entere de lo que siente. Sí, bueno, oye, tú eres muy tenaz, ¿verdad? Oh, sí. Se tiene que ser muy tenaz para ser artista de cine. Ah. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué te ha pasado? Vi algo. Andrew, ¿qué ha ocurrido? Andrew, ayúdame, ayúdame. Vamos, Morris, ve en busca de ayuda. ¿Quieres? Tranquilo. Vamos, hombre, muévete. Espera, no me grites, yo no acepto órdenes de nadie. Momento. ¿Quién te crees que eres? Tranquilo, no puedo explicártelo ahora. Soy un agente federal y ando detrás de este hombre desde hace 6 meses. ¿Y ahora quieres moverte? Bueno, espera que mi abogado se entere de esto. Pues espera que mi agente sepa dónde me he metido. Andrew, ¿qué ocurrió? Anda, dime, ¿qué ocurrió? Dime. Me imagino a Lola pasando aquí la noche. Le tienen miedo a su propia sombra. A mí tampoco me gusta la oscuridad. Anda, vámonos, vamos. No seas cobarde. Más adentro la cueva se ensancha. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué he estado aquí antes? Nunca lo habías mencionado. No te lo había mencionado. Hay muchas cosas que nunca te he mencionado. Aquí no están. Será mejor que nos vayamos. Nos quedaremos aquí hasta que las encontremos. ¿De acuerdo? ¡Lola! ¿Sano? A Lola. Lo sé. Lo sé. Muerta. Era una ramera. Shannon, ¿pero qué diablos te pasa? Yo lo hice. Phyllis y Lola. Y a los otros. Todos han muerto. Que me estorbaban. Estás enferma. Todos esos hombres me querían. Pero Phil no hacía nada más que interponerse. Y ahora tú. Tú también te interpones entre Bad y yo. Bad y yo hemos terminado. No. No. Tú. Tú mientes. Tú pasas.
pasaste la noche con él. Te estuve esperando. Si dejaras a mis amigos en paz, no tendría que hacer daño a la gente. Ay, yo no quiero hacerlo. Y tú, ramera, me quitas a todos mis amigos. Eran amigos míos, ¿sabes? Les gustaba mi cuerpo. Pero no decían que me querían. Vale, es diferente. Por eso tengo que matarte. Shannon. Tengo que hacerlo. Shannon, tú me estorbas. ¿Es escaparte? Es que no lo entiendes. Tengo que matarte. No lo entiendes. Él me amará. Tiene que amarme. Alguien tiene que amarme. Shannon, confía en mí. Soy tu amiga. ¡Shannon! ¡Shannon! ¡Dame el cuchillo! ¡No! ¡No puedes engañarme! ¡Eres igual que todo! ¡Shannon! Yo he vivido en la misma habitación con ella todo este fin de semana. Lo sé. Me alegro de que seas policía y no un tímido tartamudo. ¿Por qué? ¿Es que no te gustaba George? Bueno, no es que no me gustara. Tú eres un actor muy convincente. Debe ser difícil saber cómo eres en realidad. Sí, pero para la chica adecuada será realmente fácil. Nunca sabré si estás actuando o hablando en serio. Que claro que lo sabrás. Sí. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Creo que me estoy enamorando de ti. Me alegro de que lo hayas dicho sin tartamudear. ¿Lo dije? Sí. ¿Sabes lo que me gusta de ti? ¿Qué? Todo. ¿Sí? Creo que te quiero. America.